Noroña lo hizo de nuevo. Primero lo hizo con Norma Piña, la ministra presidenta de la Corte, y ahora le pone tremenda arrastrada a Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral y mano derecha de Lenchito Córdoba. Este señor que es apodado el nuevo Don Porfirio porque lleva más de 14 años en el puesto, ganando un sueldazo mensual mayor a 200 mil pesos. Gana más que el mismo presidente Andrés Manuel. Y es que este señor es la muestra de los excesos dentro del INE y que fueron solapados por parte de los gobiernos neoliberales. Es por esta razón que Noroña no se aguantó y le puso una zarandeada a Edmundo Jacobo, a Lenchito Córdoba y a todos estos personajes que se creen defensores de nuestra democracia y que sin embargo son los primeros en violentarla. Pero ¿qué es lo que está pasando? Porque Noroña fue vitoreado por el pueblo, pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo. Pero antes de pasar a la noticia, si a ti te gusta estar informado, te invito a que te suscribas a este canal y le des clic a la campanita. Y ahora sí, pasemos a la información. No cabe duda que Noroña tiene los pantalones bien puestos y habla con los pelos en la mano. Y es que el día de hoy, familia, lo que le hizo a Edmundo Jacobo Molina es digno de compartir, porque le puso una zarandeada y dejó exhibida la corrupción dentro del Instituto Nacional Electoral. Y es que resulta que Edmundo Jacobo Molina, quien fue destituido a la entrada en vigor del Plan B electoral del presidente Andrés Manuel, ya regresó a su cargo, y todo gracias al Poder Judicial que está a cargo de Norma Piña. Una muestra de cómo la justicia solamente está al servicio de unos cuantos y más del bloque que se cree dueño de nuestro país y que quiere regresar al poder en el 2024. Esta noticia está dando mucho de qué hablar. Por un lado, los que apoyamos a la Cuarta Transformación, que vemos esta resolución de manera deleznable, porque no es posible que una persona tenga tantos privilegios y gane ese sueldazo y sobre todo pues sea respaldado por los personajes que nunca han buscado el bienestar de México. Y por el otro lado, pues ahí vemos a la Alianza Va por México y a todos los demás festejando esta noticia, porque es un golpe al Plan B del presidente López Obrador. Edmundo Jacobo Molina lleva 30 años en el INE. Sus defensores lo retratan como el hombre indispensable para la democracia, es decir, el hombre necesario. Lo mismo decían de Porfirio Díaz sus partidarios. Es muy paradójico que Edmundo Jacobo lleve más de 30 años en el INE y que los supuestos defensores de la democracia y de la alternancia quieran imponerlo más y más años. No les interesa la democracia, les interesa el poder, sus privilegios y seguir sintiéndose dueños de todos. Y es que hasta el mismo presidente Andrés Manuel habló sobre la postura de este tribunal colegiado en el ámbito federal, pues de que ya pues regrese Edmundo Jacobo a su chamba, esta chamba que le cuesta cada mes a los mexicanos más de 200 mil pesos y que pues parece que seguirá ahí en el INE Edmundo Jacobo. Y por esa razón, pues le queda excelente el apodo de Don Porfirito. Pero escuchemos qué fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel sobre Edmundo Jacobo Molina. Del INE no se toca. ¿Cómo se llama? El Jacobo, que ya consiguió un amparo. Sí, ya consiguió un amparo. Ahí va a seguir Porfirito. ¿Cómo no lo van a amparar? Si los jueces, los magistrados, los ministros del Poder Judicial forman parte del mismo bloque conservador. Pues ahí está, familia, lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, un mensaje contundente, fuerte, que pues debemos estar replicando en las redes sociales. Como les decía, familia, el día de hoy Noroña también rompe el silencio. Y es que recordemos que hace unos días se volvió viral
se volvió tendencia en las redes sociales por llamar a generar un nuevo poder judicial porque el actual está corrompido y está podrido, algo que ya hemos denunciado en un sinfín de veces, porque es lamentable cómo los jueces y magistrados han tomado una decisión de proteger a los poderosos, de salvaguardar los privilegios y ver en contra de las y los mexicanos. La impartición de justicia es un derecho que tenemos los mexicanos, una justicia pronta y expedita que lamentablemente el poder judicial actuar lo único que ha hecho es entorpecer esta impartición de justicia. Y aquí también metemos a las fiscalías estatales, a los ministerios públicos, que muchas veces no hacen su trabajo y convierten a este poder, a la justicia en nuestro país, en un elefante reumático, como lo ha dicho el presidente. Pero escuchemos este mensaje que dio Noroña en San Andrés Popoca, allá en Cholula, Puebla, pues un mensaje que fue vitoreado por las y los mexicanos, y es que algo debemos de reconocerle a Noroña: tiene los pantalones, tiene productos de gallina, y es de los pocos representantes de la Cuarta Transformación que no tienen miedo a decir lo que piensan, y esto ha sido muy reconocido a lo largo de la carrera de Noroña, y por algo ya también se encuentra como una de las corcholatas de la Cuarta Transformación para suceder al presidente Andrés Manuel. Pero escuchemos, familia, este mensaje, esta madrina que le pone a Edmundo Jacobo Molina, que ya lo veremos de nueva cuenta ahí en el Instituto Nacional Electoral, hablándole al oído a Lenchito Córdoba. Veamos el video. Pero decide, Noroña es el que sigue. Sí, pinche. Ahora resulta que es el padre. A ver, ándale, cara. A ver, alce la mano, voy a hacer una consulta. No se va a inducir el voto. Alce la mano quienes conozcan a Edmundo Jacobo. Nadie sabe quién es ese mamón. Pues dice Lorenzo Córdoba que es el padre de la democracia del mundo, Jacob. Casi, casi el partero de la historia democrática en México. Ese angelito gana 300 mil pesos mensuales, más o menos lo que ustedes un fin de semana. 300 mil pesos mensuales desde hace 14 años. Lleva 30 años en el órgano electoral. Ese cabrón estuvo cuando nos robaron la presidencia en 2006, ¿se acuerdan que le ganamos al comandante Borola, Sánchez Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón y Mogosa, y que nos hicieron un fraude dolorosísimo? Ahí estaba el mundo Jacob. Fíjense cómo está de podrido el poder judicial, que ya lo sabemos, no hay justicia en México, la justicia se vende, resuelve en favor del dinero. Decidieron regresar a Edmundo Jacobo, que ya había desaparecido su cargo. Le dieron un amparo, como al exgobernador de Tamaulipas, Cabeza de Huevo, que también le dieron un amparo vinculado a narco. A Rosario Robles, que le robó al pueblo de México, a los más pobres del país, 5 mil millones de pesos, ya la declararon inocente. El día que el jurado en Nueva York dijo que García Luna era culpable de 5 delitos, 4 de crimen organizado y de venta de cocaína, a las horas, 3 jueces federales le liberaron las cuentas a su esposa, la señora Pereira. No tienen vergüenza, son unos ladrones. Necesitamos hacer otro poder judicial. Tenemos que hacer una asamblea del pueblo, un congreso constituyente donde el pueblo haga una profunda reforma a la constitución de 1917, haga otro poder judicial, porque la gente luego no entiende que los jueces le hacen chingaderas a la gente, que nosotros no tenemos nada que ver con el poder judicial, inclusive peor. Nada podemos hacer. Vemos el país lleno de injusticias, lleno de atropellos, y no puedes hacer nada frente a esa situación.
Entonces tenemos que hacer otro poder judicial, otros jueces, mujeres y hombres que verdaderamente sirvan al pueblo. Tenemos que hacer otro órgano electoral, por más que se haga a la derecha. Otro tribunal electoral, que es una pandilla de canallas. Tenemos muchas cosas para el pueblo, tantas cosas que tenemos por hacer. Ahorita que fuimos a San Matías, se llama, ¿dónde estamos? ¿Cómo se llama San Matías? San Matías, ¿verdad? Ahí, ya ven que hacen ladrillos. Pasamos, se hacen con las llantas, un pinche contaminadero del demonio, pero eso no. A ver, eso de siempre estaba abandonado, no se le tiren al piso porque ahí les mato el gallo. A ver, no les llega el apoyo de adultos mayores a las mujeres y hombres mayores de 65 años. No, ¿cómo que apenas? No la chingo. O sea, no es cierto. No, los de 65 desde el año pasado, tampoco es apenas. Y si son comunidades indígenas, les ha llegado desde un principio. No, no, no. No, no es cierto. Y le llegan ahora 4.600 o 4.800, 4.800 pesos trimestrales. ¿O no? Eso fue con nuestro gobierno. ¿Cómo están abandonados? Y a los jóvenes que están estudiando preparatoria, ¿no les llegan sus apoyos? Y los culebras del PRI, el PAN votaron en contra y hay un Cholula que vota por ellos, no, la chingue. Sus culebras se robaban todo. Pues ahí está, familia, parte de lo que dijo Noroña, ahí también hablando sobre los apoyos sociales y cómo la oposición pues votó en contra de ellos. Imagínense ustedes, es ahí donde también nos damos cuenta pues cómo sufre nuestro país, cómo estos personajes nunca han visto por el bienestar del pueblo, y un ejemplo claro es ese. Pero al final, ¿ustedes qué opinan? Déjenmelo aquí abajito en los comentarios. Yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima.